O Concello de Ourense descubriu unha placa en homenaxe a Asunción González, a primeira víctima de violencia machista documentada na cidade. O abeiro dos actos programados este xoves con motivo do Día Internacional das Mulleres, e que comenzaron coa lectura da Declaración Institucional da Federación Española de Municipios e Provincias no Salón de Plenos. 40 años más tarde, hay 1.565 alcaldesas en España. En este tiempo, fueron las corporaciones locales quien introdujeron e impulsaron la necesidad de reflexionar en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su evolución, asumiendo el papel de agente de cambio y desvelando las contradicciones del sistema, las desigualdades entre hombres y mujeres, las discriminaciones que sufrían y sufren las mujeres, y aportaron también soluciones desde el conocimiento de las personas y de sus necesidades. Por todo ello, los gobiernos locales invitamos a todos a adherirse a esta declaración. O alcalde da cidade reivindicou esta data para implicar decididamente a toda a sociedade na necesidade de acadar equidade real de oportunidades entre mulleres e homes, e resaltou que queda moito por facer. Dúas mulleres de etnia xitana que participan no programa Promociona, Jennifer Jiménez e Margarita Lorenzo, leron un manifesto no que amosaron o seu apoio e compromiso coa defensa e a igualdade de dereitos de todas as mulleres, especialmente as de etnia xitana. Todavía nos queda mucho por alcanzar y porque nosotras también creemos firmemente que juntas somos más. Por estos motivos, consideramos que en un día tan importante como el 8 de marzo no podemos dejar de manifestar nuestro apoyo y compromiso con la defensa de los derechos de todas las mujeres y especialmente con la igualdad de las mujeres gitanas. Los perjuicios y estereotipos fuertemente enraizados en nuestra sociedad impiden construir un puente de esperanza por una sociedad intercultural y cohesionada. Queremos romper estereotipos, queremos romper la diversidad, queremos acabar con los prejuicios, queremos generar oportunidades, queremos que nos oigan y queremos sonar más alto. O acto contou coa proxección dun traballo de vídeo San Francisco, o destino da alma, realizado polo director Marcos Pardo. O documental reivindica a historia da primeira muller rexistrada na nosa cidade como víctima de violencia de xénero, Asunción González, a pobre Asunción, que morreu asesinada na procesión do Venres Santo do ano 1891. Tras a lectura do manifesto, os asistentes ao acto asistiron á descuberta desta placa na fachada consistorial.